Saludos desde el Palacio de Deportes de Barcelona, abarrotado como pueden apreciar en esta imagen. 10.000 personas se han dado cita para ver al mejor jugador del mundo. Jordan nació hace 27 años, el 13 de febrero del 63 en Brooklyn. Ahora sale a la pista Michael Jordan, todo espectáculo, palmeando al resto de jugadores por abajo. Michael Jordan, que hace poner de pie a todo el Palacio de Deportes. Es impresionante, qué agradable espectáculo. Michael Jordan es el sucesor. Yo para mí pienso que únicamente con anterioridad Julius Erving podía tener una similitud, una comparación por su estatura y por tener también unas formas y una plasticidad en sus intervenciones similar a Michael Jordan. Vean esta foto, ahí es nada. Qué cantidad de calidad. ¿Qué cantidad de dinero hay ahí millones, posando? Millones en dólares o en pesetas. Es espectacular siempre Michael Jordan en todas sus acciones. Siempre tiene un gran dominio en ese salto. Juega con el cuerpo siempre por delante. Evidentemente fuerza la falta personal constantemente del defensor, que se ve prácticamente impotente. Aunque teniendo en cuenta que en la NBA dan más concesión y dejan más jugar con el cuerpo... Y aquí, aparte de ser un gran lanzador, es un buen tirador, lo tira todo de momento. Allá va Mark Simpson, atrás Jordan, de tres, triple de Jordan. Llegó, a 9 minutos llegó la primera diana de Michael Jordan en ese triple. 4-22, Jordan, que ve como su equipo ahora pierde, reacciona colocando el empate a 24. Y esas son aquellas jugadas. Bueno, fue falta personal. Ahí está Jordan. Vamos a ver cómo resuelve. Parece que lo quiere hacer en una acción individual. Se echa para atrás. Y así de fácil. Que no es tan gran contrato como se esperaba. Nos estaban confirmando que Jordi Villacampa tiene unos problemas en los pies para intervenir. En principio, el deseo. Montero para Jordan. Así la machaca Michael Jordan. Aprovechó perfectamente la asistencia de José Montero y ahí está la característica más importante de este jugador, el smash. Un triple se juega Mike Davis. Comprensible que hoy los señores Sanchís y más estén también por el espectáculo. Anotó de tres Michael Jordan. Entraba Wilton. Atención, tenemos la oportunidad de ver a Jordan. Vamos a Antúnez, que lo deja. ¡Para qué machaque de esta forma! No podía Antúnez ahora impedir el mate de Jordan. Antúnez sacrificó en esa entrada su presencia y dejó que Michael Jordan deleitara con un nuevo mate. Jordan que está a un paso de conseguir lo que muy pocos han logrado. Apenas hay 5 jugadores en la historia del baloncesto americano que hayan hecho el triple. Él ganó la Liga Universitaria en el 82 con North Carolina. Ganó el oro olímpico en Los Ángeles en el 84, solo le falta ese anillo de la NBA, que va a ser muy difícil porque él se siente muy bien en Chicago, no piensa cambiar de equipo, va a ser muy muy difícil que lo consiga con el equipo de los Bulls. Los toros de Chicago, como no, refuercen muy mucho el conjunto. Norris y Thompson. 45-44 de 3 Jordan. O con el baloncesto, como lo hace Michael Jordan. Villacampa para Jordan. ¡Qué asistencia de Jordan para que culmine de forma tan espectacular, Maguire! Espectacular, como siempre. Una asistencia mirando al tendido y colocándola en las manos para que el otro nada más la tenga que esmachar. Y eso hará que Jordan deje de ser el director. Adopte una posición de escolta para buscar triples como este. Villacampa. Con Thompson. Villacampa. Están jugando en equipo. Jordan. Tira. Tres. Quinto. Ya lo ven, así de fácil. Una buena posición, una buena recepción. Justo con la yema de los dedos, pero suficiente para que el balón... entrar acariciando el aro. De tres, Jordan. Y lleva 6. 6 triples de 9 intentos. En esta segunda parte, 4 de 4. Quedan 6 minutos de espectáculo, Jordan. Sigue
prodigándose en esos triples, Michael Jordan. Ahora prácticamente cabeceó Norris ese pase. Vuelve el balón a las manos de Michael Jordan. Que repite. Ahí está. Así de fácil. Si este juego no es más complicado, recupera al propio Jordan, que ahora parece tener un imán con el balón. Le manda un pase a Kreus, que casi lo obliga a salirse a la calle, todo hay que decirlo. Y ser perfecto en la NBA todavía es mucho más difícil. Vean que pase. ¡Vean que pase! Y ahora sí, como a él no se lo daban, se lo dio el a Winslow. Una combinación estratosférica únicamente capaz de realizarla por esos dos grandes saltadores, Winslow y Michael Jordan. ¡Qué asistencia de Jordan ahora a Villacampa! Y el balón todavía acabará adentro, culminado por Magui. Ha dado un par de pases en un minuto o menos. Jordan, impresionantes. Allá va Villacampa. Esos son los pases que deleitan a los aficionados. Ahí está Jordan de nuevo intentándolo. Tres. Y cómo no. Nuevo triple para Michael Jordan, la gran figura de esta velada. 88 los azules, 80 los naranjas. Tienen 2 minutos y medio. Los jugadores de color naranja para dar la vuelta al partido. Valdrá la canasta. Y además hay un adicional. Ahora Jordan está cambiando el espectáculo. Hasta ahora ha ofrecido triples, algún mate. Y ahora se ha decidido por los pases. El Atlético de Madrid pueden estar contentos, porque realmente Walter Berry es toda una figura. Y así lo está demostrando. Perfecto. Un 10 se merece esa jugada. Simpson de 3. Qué cosa hizo Jordan en la acción anterior, véanlo. Es todo un profesional. Tiene tiempo de rectificar. Como él no conoce la ley de la gravedad, que él puede aguantarse en el aire cuando ya los demás bajan. Lo de la manzana ha quedado totalmente eclipsado. Está desfasado. Cambios, volverá Joan Kreus. Y se va a sentar Jordan. Atención, porque este es el posiblemente momento pactado para el cambio de Jordan. Queda 1:25. Y ahora ahí tienen 21 puntos con un equipo y 16 con otro. Se va a los vestuarios Michael Jordan. Entre los aplausos del público, que ha podido disfrutar de su exhibición a lo largo de este partido.